Espera. ¿Vale? Con su coche. ¡Ah! ¿Qué vas a hacer, Carle? Voy a hacer un experimento. ¿De qué? Un experimento, te lo digo en serio. Pero Jorge, siéntate tú esta vez. Esto es. Ya, lo he dicho. Vamos a ver, Denis, ¿quieres ir a? Vamos, te lo digo a ti por no si. No pasa por, nada, Carles, por un recogedor y eso y lo barremos. Que venga uno de primero a la casa. No, no, no. Pero, no, pero si es que. Estoy aquí. No, pues pásanos y ya te lo recojo. No, lo recojo yo, no os preocupéis. Pues esto es para llamarle la atención a los de primero de la básica. Esto lo han hecho los primeros de la básica. Sí, sí, son ellos. Si lo tenéis que decir, se le decimos, pero no os preocupéis, no pasa nada. No, pero es que sabe mal, porque esta ahora tú eres la que tienes que poner. No, si era para. Para recoger a los chiquillos eso y filiales. Para limpiarlo nosotros. Va, pues decidme quién es que voy a por él. No, no, voy yo contigo. Vamos a ver, Jorge. Dime. Ay, que no quería decir nombres. Siéntate aquí, esta clase. ¿Dónde está? Aquí. Está grabando ya. ¿Yo? Sí, todo esto está grabando. Pero, sí. Está grabando ya. Sí, pero vosotros... Mira, voy a grabar 55 minutos. ¿Qué? O sea, vosotros relajaos, o sea... ¿Cómo vas a grabar? Porque después lo edito, no te preocupes. Nosotros como en casa, ¿no? Sí. O sea, tú ahora olvídate que hay una cámara. No le deis un lechazo por si se cae, pero tú... ¿Pero? Es lo mismo de Jorge, es lo mismo de siempre. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Escúchame, Caleb, ven aquí, ¿qué es eso? Mira, ven, Denis, ven. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso. A ver. Jorge, no digan esas palabrotas que YouTube lo corta, hombre. Es un. ¡Míralo! Un día te dejo ya con ellos, ¿sabes? Pues nos entenderemos. Sé que nos entenderíamos. Que si esa palabra está muy fea, ah, pues chicos. No, pero, espera, ahora te lo digo. Ahora, en serio, mira, Jorge. Sí, Jorge. Esto ya lo hemos tenido otras veces, pero ¿sabes lo que dices? Que tiene un problema. ¿Cuál? Con los homosexuales. Yo lo asumo, que no lo puede yo soportar. Mentir, yo lo asumo. Yo te, pero eso se puede arreglar, Jorge. Hombre, se puede arreglar. Con el tiempo. Pero es que yo es que muchas, un mal tiempo. A veces son cosas de Pitecantropus, ¿sabes? Sí, que está mal dicho, pero que... Sois la juventud, sois la generación. Si seguís en el mismo pensamiento que estamos en el 2021, dentro de 20 años estamos igual. Sois vosotros los que tenéis que cambiar el sistema, el mundo, la manera de pensar. Verdad. Y todo el mundo tiene el derecho a vivir igual que tú. Que es lo que te digo, te incrementaría de chiquillo ahora, pero es lo que te digo, conforme pasen los años a lo mejor me cambia. A lo mejor ya es pues eso, ojalá. Sería una gilipollez, claro. Te deseo sí. que lo mires de otro lado. Estamos para vivir, para ser felices, las penas ya nos vienen solas, la vida es dura, no es de color de rosa, te lo tienes que ganar, todo lo que hagas por ti, no esperes que nadie te lo haga, y aquí estamos para vivir y dejar vivir. Sí, eso sí es lo que le digo. Es lamentable. No, pero lo digo al que tenga esos problemas, chico, déjalo vivir, pero es que ¿sabes qué pasa? Pero Jorge, yo he estado en esta clase y me habéis llegado a decir, es que... de tal, lo cojo y le pues doy con un palo hasta que no sé cuánto. ¿Por qué? Por solo homosexual. El otro día yo entré en un... no tenía que entrar, porque soy una persona que no me puedo callar, ¿vale? Pero intento... soy empática e intento ponerme en el lugar de las otras personas. Pero el otro día en un chat estaban... porque es el día 8 del Día de la Mujer, sí, hicieron algo del... Han puesto un banco con colores en el jardín de la en el puente de las flores. Sí. Y bueno, yo intenté... no defenderlos, pero tampoco atacarles, ¿vale? Son un personas banco, como banco, somos nosotras. Un banco de color arcoíris. Sí. Claro, tú no sabes... Ahí, ¿no? Yo no soy de esto, pero si lo fuera... ¿Y qué pasa? Así no pasa sí, nada. Verdad, yo tengo tres hijos, pero tú no sabes cómo me atacaron por defender un banco de colores. ¿Qué más dará que tenga color, que no tenga color? Da igual. Estamos aquí para vivir, para ser felices y hacer la vida agradable a los demás. A nosotros mismos y a los demás. Os doy un consejo. Sí, sí, sí. Tomaros la vida, hay que ser felices, intentar ser felices. Verdad. Rodearos de gente que os aporte, no que os traiga Qué lo malo. Bueno.
Vamos a ver, Jorge, siéntate. Algún día cambiará el pensamiento. Le costará. Cambiaré. Bueno, cambiará. Todo el mundo cambiaré. Evoluciona. La vida te hace cambiar. Yo voy a evolucionar Australopithecus. No, quiero hacer un experimento, Jorge. Igual lo puedo aprovechar, o igual no, pero tú olvídate que eso está ahí. Entonces somos normales. ¿Qué dices? ¿No? Sí. Experimento. No, o sea, yo me imagino que los primeros 5 minutos así estaréis cortados, pero olvidaos que hay una cámara. Yo no estoy grabando nada para nada. La estoy dejando ahí. La estoy dejando. Vale, entonces, pues. Gracias, ¿eh? Un placer, ¿eh? Vale. Ojalá cambies, ¿eh? Ojalá, ¿eh? Sí, sí, sí. Hombre. Es verdad, por es favor. Verdad, por es verdad, favor. Que no le digo. Todos tenemos derecho. Es verdad, todos. Verdad, claro que sí. Tienes que pedir que se suscriban a tu canal. Suscríbete. Dale like. Dale like. A vosotros. Pero son los otros chavales, ¿eh? Ya. Bueno, eso es que, mira, no pasa, ni hablemos de ellos, porque no pasa. Vale. Adiós. ¡Tiro! ¡No! Claro que me he puesto y cogí la oferta. Y me mira y me hace. Y yo le hago. Ya no. Vamos a ver. Dígame usted, Carles. Sí, no, pero si no va esto. Coméntame las sustancias de drogas que acaban de llegar al mismo país. Jorge, dale el dedito eso ahí. Claro, yo le doy todos los dedos que quiera. Métele el dedo. Yo lo doy al fondo, ¿eh? Dale, va. Vale, joder. Pero no le des tan fuerte. Pues si me ha pegado. Madre mía, lo que me ha pegado. No lo trates más. Vale, vamos a... ¿Ya habéis desmontado esto? ¿Esto quién se lo ha cargado? Sí, nosotros que acabamos de entrar. Yo me lo he bebido. ¿O quién habrá sido, Carles? Ostras, es que está... Por lo de primero. Eso es tinto. Eso es tinto, Carles, bébetelo. Está petado. De verano, consigo. Es tinto de verano. Está petado. Mira, vamos a... Vamos a hacer una clase normal como si yo un día fuera aquí a dar... prevención de la enfermedad y promoción de la salud. Y vosotros decís todo lo que se os ocurre. Pero decimos las barbaridades, como ¿no? Siempre. O sea, como siempre, ¿no? Que yo digo ta 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 ta. Sí. Oye, ¿sabéis algo del Brian? Está expulsado. Brian está expulsado y vuelve mañana. Porque ¿Por le dijeron que se pasaba tres días. Que estaba tres días expulsado porque tenía que ir a la hora del patio toda la semana. Es el tema, ¿vale? 12, con Trini. ¿No? Y como ah, no fue, por lo de... Ya, sí, ya, y se salen dos patios. Y entonces le han dicho, pues te expulsamos tres días. Pero bueno, que tampoco me parece normal, pero no sé, bueno. Oye, qué pena. Bueno. A mí no me han dicho nada, ¿no? Ese no me ha dicho nada. Entonces está hasta cuándo expulsado. Mañana vuelve. Mañana está aquí. ¿Cuatro días? Mañana. No, tres. Tres días. El siguiente día habremos venido a... Bueno, Carles. Empezamos. Mira, ¿sabéis lo que me pasó ayer? Esto ya podría ser, pero... Ayer me robaron el patín. Me robaron el patín. Y bajé abajo a ver si lo veía, tío. Y buah, y nada, tío. Estaba en el trastero. ¿Y tiene alguna... del trastero te lo han robado? El trastero, tío. Pero porque el trastero estaba roto y estaba abierta la puerta, tío. O sea, no abierta, estaba cerrada, pero... ¿Cómo te el patín eléctrico a la puerta abierta? Porque lo iba a traer por la mañana y se me bloqueó el patín o una cosa. Vaya por qué. Y lo meto, pues... lo meto en el maletín. Y eso de que pita y no puede ir el patín. ¿Cómo que estaba bloqueado? Que a mí a veces que me roza el acelerador con el freno, tío, o algo así. Pero eso lo coge, se lo ponen ahí, después ya alguien lo desbloquea, vete claro, a saber. Que... No sé. Eso nada más bloqueado. A ver, que tiene una cosa que es mía. La pegatina que la van a quitar seguramente, pero luego hay un cable que está pegado. En la rueda de atrás, o sea, tú lo mano, un carro. La rueda, y eso no lo ve nadie. Mano, las cubiertas que tienen no las tiene ningún otro Xiaomi, porque yo esas ruedas no las he visto nunca. No. O sea, que si esas ruedas las ves, ya te digo yo que lo vas a saber que es tuyo. Yo si no veo guardabarro, ya está, ¿sabes? Vale, espera, si no veo guardabarro, lo miro, lo mira. Ya está. Claro, es verdad. Si yo denuncio el seguro, o sea, el seguro me da el dinero del patín, ¿no? No, si has pagado el seguro para robo, sí. De hurto, sí. Se roban seguro, y es depende, como el coche, es como el coche, si te roban el coche, pero, el seguro no te va a devolver el coche. Pero Jorge, si pagas un seguro a todo Jorge, riesgo. Ya, pero Jorge, el seguro de hogar no incluye un trastero. No. Ah, es verdad. Ni es una verdad. Plaza de garaje.
Sí, es verdad. Si te roban la cara, es de hogar. De hogar. Claro, dices que te la han robado. Igual por la calle te la han robado. Y si digo que me han atracado. Ya, pero es que esas cosas tenéis que ir con cuidado, porque si sí, porque que, ya te dicen porque si te dices que te han atracado y es mentira, estás cometiendo... ¿Pero cómo lo sabe que me han atracado? Pues no lo sé, porque te dirá, ¿dónde? Y tú dices, dirás, a la puerta de mi casa. Tal, dice, vale, espera, veremos la cámara y tal, ahí no, no hay nada, yo qué sé. Estaba yendo por el río. Estaba yendo por el río. No, porque hay cámaras en el río. Hay cámaras. Te tienes que ir a un callejón. Un callejón que tú veas... Sí, tú tú no puedes hacer una denuncia falsa porque eso es delito. Porque serían menores ¿Dónde y... Donde te encontré a ti la panadería esa que está muy buena, loco. Sí. El callejón que se mete ahí yonki siempre... Ahí mismo, una puta cámara. Mira, esto está no sé qué. ¿Sabes? Me robaron ahí las... Pero igual estarías liado. Meses detrás de eso, como él está liado con el otro seguro... Y te darían 50 euros porque lo que no te van a dar son 300 euros, ya te lo digo yo. Y yo que siempre he comido pues muy mal, cuando estaba haciendo biología y vine de la facultad, le dije a mi madre, mamá, hay que comer verduras, hay que comer tal y tal. Así que verduras, tal, yo que me pasé toda la vida cenando patatas fritas, huevo frito y pechuga. Pero eso, como yo, 10 años, nano, así. Igual. Pero es que ya ni me preguntaba lo que quería cenar. Era patata frita, huevo frito y pechuga siempre. Es que la patata está buena, ¿eh? Una ensalada, ¿tiene verde? No. Sí. Una verdura, ¿tiene verde? No. Pues mi hija hizo lo mismo. Entonces... bueno, si sabemos lo que hay que hacer, si lo sabemos, pues a lo mejor lo hacemos. Mirad, lo peor que podéis hacer en la época del instituto, y ya estáis cortados porque está este bicho, ¿te os dais cuenta? Yo nunca podría haber estado aquí. ¿Estás escuchando? Ya, pero no, yo, pero yo una clase... Que yo voy a soltar algo, coño, tú. Pero Jorge, que es que yo esto no lo he hecho nunca, yo explicando y vosotros callados. Nunca ha pasado. Bueno. Es que nos interesa. Entonces lo que quieres hacer es un vídeo de cómo te... No, tampoco eso, y no digas esa palabra. Di porano o algo así. ¿Porano? Sí, ¿de dónde vamos, porano? No, quiero hacer un vídeo de esto, de prevención de la enfermedad y promoción de la salud, porque es que son cosas que vale para todo el mundo. Mira, fumar sí que se puede hacer. No, pero mira, vamos a ver la primera. No fumar, tío. Sí. El error más importante dentro de la etapa del instituto es empezar a fumar. Porros, Carles. Bueno, tío, es tabaco de momento. Porros. Tabaco de momento. Vale. Entonces, aquí me dice Daniel. No, he hecho mi nombre. No se puede evitar. ¿Se puede evitar esto, lo de fumar, Daniel? No se puede. ¿Pero evitar? ¿Por qué no se puede? Porque se ha hecho un nevadito hace media hora. ¿Por qué? Es muy difícil, cara. Lo coges, pues lo sueltas. ¿Tú fumas? Yo lo he pensado. Y una vez que te engancha, he decidido de volarlo. Ojo, ¿eh? Denise. Yo he pensado dejarlo. Yo, Denise se llama. Una mierda. Eso, Denise, ostras. Sí, eso, Denise. Denise. Chaval, pero vamos a ver, tú fumas, tú dices que solo te fumas un porrete por la noche, ¿no? Sí. Pero eso siempre... Sí, solo llega a la tarde y está con los colegas y se fuma. Espera. El fin de... Ah, saco. No. El fin de cuando fumo, uno por la tarde, 20. Después de comer... Nada, la play. ¿Eso que son 5 al día? No. Maximísimo. Sí. Yo te lo juro, yo me fumo dos porros. Sí. Y el tercero me quedo dormido. No puedo ya. Antes pues ya me fumaba, ya no son uno, tío. Ya son tres. ¿Para qué ya dormido? Pero entonces. Porque me fumo dos y digo, porque, no, pero es que. No, pero ahora lo tienes asociado a dormir, porque como te haces uno por la noche para irte a dormir, lo tienes asociado. Y ya te sobas con los porros. Aunque hay veces que en vez de la noche me lo hago por la tarde antes de cenar. Y se duerme. No como y ya. Pero el tabaco es fácil de dejar, pero si tienes muchos años pasados no puedes. Pues por eso, pero ¿cuántos cientos llevan de estos de fumadores? Estos chiquillos llevan 4. Desde los 27. No, en el año 90, en el año 92 empezaron a fumar. ¿Eh? ¿Cuándo? 14. ¿Y tú, Carlitos? Yo a la que empecé a fumar. Sí. Con 13. No, a la primera calada no, cuando decía ya, claro, ya te tomabas cigarros cada día. A los 13. ¿A los 13? Hostia. Pero es que a los 13 vas a llegar a los... Fumar, ¿eh?
40 y estarás como el Quique San Francisco, que sí, una vida de puta. Ya. Pero nada, lo dejé a los... Es cuando te fumas las caporreiras bien fumadas. Claro, el tío que se fumaba los porros, liados en papel de tampas que decía, bueno, no tenía para liar, imagínate los pulmones como los tendría, la verdad. ¡Falso! ¡Esto es falso! Bueno, yo creo que lo de fumar es que tú, tío, mira, estamos diseñados para coger oxígeno y tirar anhídrido carbónico. Entonces, si nos metemos ya humo directamente... Pero si es que, mira, yo es que he estado en Murcia, en el departamento de anatomía patológica de la Facultad de Medicina, por unas cuestiones de mi vida estuve ahí un año, y veía los pulmones de los fumadores porque se hacían ahí biopsias, y los traían en pozales, y es que es una cosa, pero impresionante, ¿eh? Es que si no lo ves... Si nada no más, lo... después de comer, tú te vas, te fumas tu cigarrito... Y es que te quedas como nuevo. Esa es la sensación que nunca la vas a tener si no lo pruebas. Después de la cena, te quedas... Si comes y conforme... Pero tú también fumas, Jorge. Yo no fumo. ¿Pero nunca has fumado? Sí, pero hace ya bastante. Eso no sé. Eso ya te está metiendo el tema privado. ¿Y por qué? Dale, te estás tomando... No, porque ellos pueden decir, vale, pues me lo copio lo que ha hecho esto. ¿Y tú por qué lo dejaste? Porque lo dejé, porque cogí yo y dije, pues mi voz que no, que lo dejo. Mentira. ¿Pero viste algo? ¿Viste a algún tío que se murió o alguna cosa? No, no. Considerando calor. Lo dejas por dejar. Porque eso te lleva a mal camino. No, aún le sigue dando caladita. Eso lo deja, eso es lo que... ¿Y porro fumas? Sí, sí. No. Hombre, ¿nunca? No mientas, no mientas, Jorge. He fumado, pero no fumo ya. Sí que has fumado. Lo dejas, pero sabiendo que cuando lo dejas tienes una sensación fuerte de vómitos y todo eso por nerviosismo. Y entonces pasas dos semanas, cuando pasas dos semanas de... sin fumar nada es cuando ya realmente tú ya no necesitas esa nicotina de cada día. Eso es verdad. Entonces, las dos semanas que pasan son muy fuertes, porque yo la pasé con fiebre, con vómitos, con nerviosismo, todo el día alterado, la tensión altísima. Pero sabes, estaba buscando cigarros. ¿Sabéis lo que pasa? Que cuando a alguien le dicen enfisema pulmonar, tienes que dejar el tabaco sí o sí, o en un año están muertos, la gente se lo deja, ¿eh? Y aguanta dos días. Pero eso es cuando te dicen... Cuando ya la tienes la guadaña aquí, ¿no? Pero eso es cuando te hablan que es como si te cogí y te dicen que tienes cáncer. Es que también, ¿qué quieres que te diga? Eso son temas que tú dices, si la palmo, coño, la voy a palmar, pues lo dejo, ¿sabes? ¿Qué quieres que te diga? Yo aguanté dos días sin fumar cuando me operaron. Es que sois demasiado jóvenes. Y cuando salí del quirófano, como estaba anestesiado, dije... Un cigarrito. Un cigarrito, por favor. ¡No! ¡Un cigarrito! Delante de toda mi familia, no sabía nadie. Denis, lo del porrete por la noche para ir a cenar, a dormir, eso tienes que intentar cortarlo. Mira, haz una cosa, lo que os dije el otro día, en vez del porrito te haces una dormidina de 12:30, partida por la mitad, y verás cómo te quedas sobado igual. Pero eso también es... No, es un antihistamínico, no tiene ningún efecto secundario. Y te la tomas una noche la mitad y otra noche la otra mitad. Y tú dirás, Carles, he dormido la baba que me caía. Y pero esa noche te tomas la dormidina, pero no te tomas un porro. Es complicado, ¿eh? Ya sé que es complicado, pero se puede. Fuerte, mano. Hay alucinaciones, ¿no? Bueno, si fumar no drogas... Eso menos. Bueno, pues Carles, eso se hace más a diario, metiéndote un poquito de caballo. Eso es lo más utilizable en cada día para llegar a entrar a clase y entrar muy bien y tocar una herramienta con electricidad. O sea que un poco de caballo por la mañana va bien. Un poco de caballo siempre está bien. Tú me tenés un poco de galopada. Un miligramo. Pero tú sabes qué pasa. Pasa que... Para adentro. Que el rollo de la jeringuilla y lo del pico, eso ya como la gente se ha dado cuenta que eso no, la heroína pero va es que a ser eso que... es lo que no se lleva. Pero si a día de hoy, como antes, pues hubiera seguido drogando con heroína y todo eso, pinchándose... A día de hoy seguiría igual. ¿Por qué? Porque es una droga más. Pero ¿sabes lo que te quiero decir? Es una droga más y la gente... Decir que esto y los están... niños lo seguirían probando, pero esto están muertos ya, por eso lo dices, pues ¿no? Se puede decir que están muertos, sí. Sigue. Se vende bien. Pero heroína en tu barrio le da a la gente. No. Eso lo
91. Yo es que cuando estaba haciendo... Ah, sí, la madre de... No, pero es caballo. Caballo es lo mismo. Caballo es heroína. Es que el caballo es una mezcla de heroína con otras cosas. No, no, caballo es heroína. Caballo es heroína. ¿Con un palo? Pero eso que yo cuando tenía 18 años que veía a la gente ahí... Fuman base. ¿Fuman base? ¿Eso qué es? Pues base, eso de papel. Es heroína, heroína con papel de plata. Eso también es heroína, es que no lo sé. Es que es heroína, pero inhalándola. Con un cacharrito de cristal. La heroína en dosis, que te lo pincha, y luego está heroína, que es base. Que es heroína, que lo coges con la cuchara y luego... Huele. Pero de esos hay pocos, tío. Ya, pero es que eso es lo más fácil. Es que esos, ay, eso es lo más. Ay. Porque hay gente que no se quiere pinchar eso y se utiliza y se hace base. Entonces, eso, aunque creas que no, los chiquillos los hacen más a menudo. Porque, y no vas a probar eso porque no me estoy pinchando. Pero sí que lo inhalo y la sensación es la misma. ¿Sabes? Incluso creo que más fuerte. Que te dura menos. El efecto te dura menos. Pero igualmente eso es más fuerte. Y ahí en el barrio lo que más le pega a la gente que es cocaína, ¿no? No sé. Puede caer algo. Puede caer algo. Aquí seguro que hay un profesor que se mete. Seguro. ¿Aquí? ¿Aquí en este instituto? Yo creo. Me apuesto lo que quiera. Pongo la mano en el fuego. Pongo la mano en el fuego. Que hay uno de aquí que se hace coca. Pero todos los días, por estadística, uno. Uno al día no, pero a lo mejor el fin de semana yo sí que me apuesto con profesores. La gente, tío. Uno entre 80. Pues. Ah, sí, bueno, va. De coca, hay mucha gente que no te vas a dar cuenta que se mete. Hay más mayores que pequeños. De coca. Y tú no te vas a dar cuenta. Y tú, sin embargo, vas a ver una persona y vas a decir qué persona más saludable. Y a lo mejor luego ya a su casa y se hace su cubatita y ahí, rayita de coca. Para adentro. Pero es que esos acaban. No sé, yo es que nunca he tomado drogas, ni coca, ni heroína, ni pastillas. Si follas con coca, la verdad es que lo mejor, ¿eh? Hostia, la probé. Te metes dos rayitas de coca, te tomas un cubatita y follas. ¿Pero tú eso lo has hecho? No. No, mi huevo. ¡Ay, cómo lo sabes! Ni lo hagas. Ni lo hago. Sí que lo has hecho. Aguanta, mira, el que se mete en el mundo de la coca... Te pone un tranco de así que te quedas loco. El que se mete en el mundo de la coca, a la larga, está bien pillado. No, te jodes. Y te fastidias. La familia, el trabajo... ¿Es a Jordi? ¿A quién? A Jordi. ¿Quién es Jordi? Jordi. ¿La tranca Jordi, tiene ¿quién es Jordi? De coca? La tranca... ¿El Jordi? ¡Ah, Jordi! ¡Jordi! ¡Jordi! ¿Quién es Jordi? ¡Yo! ¿Tú eres Jordi? ¡Yo! ¡Se llama así! Bueno, macho. Vale. ¿Y esto qué me decís? Lo mismo que te he dicho. ¡Esto es muy malo! ¿Tú le pegas al alcohol? Sí. ¿A qué tipo de alcohol? Whisky. ¿Pero whisky con 17? ¡No! ¡Hombre, no! ¡Ron! ¡Pero ron! ¡Ron no vale! Yo tenía un amigo que decía... El mejor momento... ¿El Jagger es ron? ¡Ay, ay, whisky! ¡Ey, Jagger es ron, no! No, el Jagger es... ¡El licor! ¡Era! ¡Jagger son 70 hierbas! ¡Jagger qué! ¡Hierbas aromáticas esas malas alemanes! ¡De 70 cosas todas, tío! Bueno, eso yo me lo hago como si fuera absenta. Eso está malísimo, tío. ¡Buah, absenta! ¡Bebe tu absenta! ¡Eva, eso está bueno! La absenta la prohibieron. Porque... No, pero la absenta eso ya no está, ¿no? Sí que está, sí. ¿Dónde está? Han vuelto a salir, pero no es la misma fórmula. ¿Dónde lo venderán? ¿Quién hay? ¿Qué pasa? ¿Le damos mucho? ¿Se oye mucho? ¿Eh? ¿Se oye mucho? Es que estamos grabando un vídeo y entonces si no gritan no se graba. ¿Qué vale, tal todo, Faustino? ¿Todo bien? ¿Qué estás aquí, aburrido en tu clase? Estás haciendo un examen tan... Pero si sabes que nos echas de menos, si sabes que nos echas de menos aquí. ¿Qué estás aburrido? Si sabes que nos echas de menos. Clase, va, no te quedes. Buscaros una empresa. Sí, sí, mañana. Eso sí, buscaros una empresa. ¿Cuándo os vais de prácticas? Yo me voy. ¿Cómo que mañana? Hombre, claro. ¿Qué gilipollas? Por la tarde, de 6 a 8. ¡Que no! Ah, bueno. Pero digo, ¿cuándo me voy a quedar? ¿Cuándo me voy a quedar sin vuestras clases? Quería decir. Ah, en mayo. Pero si somos tu mejor clase. Nos queda contigo, Carles, 2 meses. Nos queda contigo un mes y medio de esperanzas y de amor. ¿Un mes y medio? Más o menos. No, pero ellos no, que no hacen prácticas, ¿no? Sí, bueno, con ellos te quedarás. ¿Tú, Jorge, cuándo te vas exactamente? Yo me despido de ti a mitad de mayo. ¿Yo también? ¿A mitad de mayo? ¡A mitad de mayo queda un huevo! ¿Qué dices? Marzo, abril y mayo. Bueno, 2 meses y medio. Mitad de abril, quieres decir. ¿Tú quieres decir a mitad de abril o a mitad de mayo? No, porque acabamos...
En mayo, no, a principio de mayo, sí, dos meses. No llega ni a dos meses y medio, porque tenemos las Pascuas. Eso es, contigo me queda un mes, dos meses, vamos a poner. Claro, dos meses, porque, a ver, si restamos, las Pascuas, si restamos las Pascuas, me queda un mes y medio, contigo. Vale, chicos, whisky decís, ¿qué más bebes? ¿Tú qué bebes? Yo. Whisky ahora mismo no, pero soy... Pero vamos a ver, ahora pero, Carlitos... Te digo la verdad, pero vamos a ver, me encanta, tú, tío. ¿Cómo que no me encanta? A mí no me encanta, ¿te encanta? No me encanta, no me digo, guau, me compro whisky hoy y mañana, no. Cuando bebo... Pero ese gusto que tiene el whisky, ¿el primer día te gustó? Pues, el primer día. No me acuerdo, tío. El alcohol, Carlos, pero como que no te acuerdas, ¿cuándo fue eso? Carlos, yo creo que el alcohol es una cosa que tú también deberías de probar, porque es algo que... Que no es tan afectivo como puede llegar, no es tan adictivo. Jorge, te voy a poner, un ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Es verdad. Mira, pero espera, te voy a poner un ejemplo. Mira, yo me hago un cortado, y a veces por... ¿Topado de ron? Espera, por la gracia, Jorge, por la gracia de un día que digo, venga, pues hoy un cremaeto, no sé qué. ¿Te sabes por qué mao? Bueno, pues es igual. Pues, pero tú te... Bueno, pues chico, pues un... ¿Con qué he hecho? ¿Un carajillo de qué? De ron. Venga, un carajillo de ron. Y el carajillo de ron, yo me lo tomo porque al final me lo tomo, pero me sabe mejor el otro. El que pero es que no prueba. Pero es que ¿sabes qué pasa? Pruebas cosas que son muy fuertes. Cógete una botella y mezclatela con algo. Con Fanta, con un zumo o algo. Pruébatelo. Y verás cómo cambia de un carajillo... Vamos a ver, por ejemplo, tú, esta escena, un chupito de vodka, ¿tú crees que eso está bueno? No, por favor, si eso como si hicieras alcohol. No, sí, está suave, suave. El vodka suave. No, el vodka es para maricones. El vodka suave. Ya, a ver. El vodka ¿y el tequila? ¡Tequila! ¡Tequila! A ver, tequila... Tequila con su limón y con su sal. Bueno. Eso pica que rasca, ¿eh? Tequila, tú cómo vas. Tú desesperadito. No, tú pruebas cazalla. Cazalla, sí. Pégale un chupito de cazalla a eso. Ya te digo yo que no puede, nano. Bueno, Jorge, espera, que esta es la dale, si mira, ¿quieres beber algo suave y dulce? Dime. Licor 43 con lima. No te jodes. Licor 43. Está malísimo, tío. Licor 43. Eso está, está dulzón y tiene 8000 calorías. Juro, ¿no? Y luego tiene una resaca que flipa. El licor 43, en la mitad de la botella es azúcar, eso. Eso no me gusta a mí. No, a mí tampoco. Wow. Pero aún me queda una botella entera en mi chale y me va a tocar beberme. Te deja la boca, tío, yo que sé. Bueno, bueno, vamos a entrar en materia. Vamos a entrar en materia. Jorge, dígame usted. Uso del preservativo. Tú me has dicho que eres... Nunca. Nunca. un hijo siempre está bien recibido. Ya, pero ¿y las enfermedades de transmisión sexual qué? No pasa nada. ¿No? Eso no existe. No. Es que, Carles, es que... Yo soy negacionista, caballo. No es lo mismo que condón que sin condón. No existe. No es lo mismo. Es una sensación muy rara. Mira, yo cuando tenía vuestros años, hubiese sido con 10 condones, hubiese sido lo mismo a cero. Control, a ver si se para. Uso el preservativo, dices que no, ¿no? Que... Yo no creo el tema ese de nada, eso, las clamidias, la sífilis, la gonorrea, todo eso. Nada. Eso todo es nada. El SIDA. Yo siempre he sido un penetrador nato. Y no me ha pasado nada. Nada. Pero eso sí, siempre y cuando las chicas se tomen sus pastillas. Si ya, no te hizo nada. Eso ya te lo digo yo, si no con preservativo, claro, me toca joderme. Pero la mayoría de las chicas con las que yo he estado siempre se han tomado sus pastillas. Y siempre que en videollamada, ya, pero le pasa en videollamada, viendo cómo alguien se la tome, porque si no, ya te digo yo que yo no hago nada, ¿sabes? Porque yo soy muy... Te vas a comer un papiloma que lo vas a comer. Soy muy obsesionado con ese tipo de temas. Mano, ¿te acuerdas? ¿Qué va? Eso no existe, soy negacionista, Kale. No me toques los cojones con eso. No me da. ¿Cómo se puso? Bueno, esta también va bien. Parad. Jorge, uso del casco, Jorge Manuel. Explicar lo que os pasó el otro día. Pues nada, ¿ibais con casco? Manuel y yo nos decidimos a levantar la moto a 80 km por hora de Caballito. Decidimos entrar en una curva muy cerrada. Pero eso no... Nos paramos en el semáforo. Se pone KTM 125 cuatro tiempos, 30 caballos que tiene. Nada, dándole. Y yo estaba... Uy, 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 uy.
Este niño no sabe dónde se mete, Y digo, Manolito, agárrate. Y se pone el semáforo en rojo, y paso, y hago ¡wow! Y claro, la moto pensaba que se había parado, había gripado o algo. No, estaba, es que estaba yo volando. Y digo yo, ¡hostia! Y yo digo, niño, ¿qué ha pasado? Conforme me levanto, veo el coche medio doblado y la moto partiendo. Y digo, hostia, qué marrón, niño, qué marrón. Que conste, Manuel, que al día siguiente vino con un collarín y me dice, Carlos, lo que más mal me sabe es que el pobre Manuel, es que, macho, es que si me lo llevo a cargar, es que flipas. Yo por mí me da igual, pero por Manuel, fíjate tú, ¿eh? Eso sí que es un amigo, nano. No es eso, es que ha pasado. Otra, que es un amigo, ha habido otras cosas que yo he visto. ¿Qué otras cosas le han pasado? Cuando ves accidentes de verdad, te das cuenta que. ¡Jo, pues con todo! Cuando ves lo de la droga, cuando ves lo del alcohol, cuando ves la. Es eso, que sí, que es verdad que te das cuenta, pero con el accidente pues es más fuerte, porque si ves un accidente de verdad y ves cómo está el panorama y cómo te vas a tomar las cosas, pues aunque creas que no. ¿Sabes? Es que por el mismo precio. Sabes que tú te haces responsable. Por el mismo precio podíais haber acabado en una silla de ruedas o. Perfectamente. Pues hostia, que no digo perfectamente, pero es que también me pasó a mí por motivarme. Porque en verdad el otro lo vi flipado y nos faltaba solo una esquina. Yo fui de. Pero es que os picáis por unas cosas a mí, yo. Pero es que no. Estábamos corriendo. Y yo estaba tirando porque yo siempre voy a fuego. No paro. A fuego. No, si no paras desde que te despiertas. Y voy. Y se me puso una moto al lado y vale, nos paramos en el semáforo y el pavo con el gilipollas, ¿verdad? Y yo digo, madre mía. No sabe con quién está hablando. Pero yo digo, pero este pavo es gilipollas, porque es que de esa moto me la pasaba por los huevos. Y digo, pues bueno, digo, nada. Y a la que salgo, había visto que el semáforo estaba en rojo del otro. Que la había visto, que te lo juro que la había visto que estaba en rojo. Y bueno, eso lo puede utilizar la compañía de seguros, tío. Da igual, no pasa nada. Cuando pasé por el semáforo en rojo, a ver, el semáforo de ellos estaba en rojo, el problema es que el mío estaba en rojo aún, pero yo me adelanté sabiendo de que él estaba en rojo. Porque estaba el de peatones intermitente, ¿no? No, se puso en rojo. Yo lo vi que se puso en rojo, pero el mío. Hay un momento que están los dos en rojo, sí. Claro, porque el mío tarda un poquito. Y yo. Tiro. Y el pavo también tira. Toma. Y claro, yo te lo juro, me es raro porque lo pasé, pero es que él también iba detrás mía. Y no sé por qué no cojones se pegó una hostia a él y yo no. Hostia. Que me pegó, que nos pegó así el coche. Las grandes tosas. O sea, que yo iba aquí y él aquí. Y el coche lo que hizo es hacer así. A mí y a Manuel, Lalo. Hostia. Que yo escuché la moto. Y de repente. ¡Bum! Una hostia que yo solo me acuerdo de ver y hacer así. Y ver todo el asfalto, todo eso, y hasta que caigo sin la cabeza y toda la cabeza. Madre mía, todo el casco todo rajado, lo tenía y digo, madre de Dios, nano. Si no llego a tener el casco, vengo aquí con la cara rajantera. Madre mía, para haberse matado. Pero es lo que te digo, cuando ves otros accidentes te das cuenta de eso, te das cuenta de que. El tema no eres tú, el tema es las personas que llevas. Cuando tú estás llevando a alguien, puedes estar de risas y todo lo que tú quieras, pero tú te haces responsable de todas las personas que llevas. Es lo mismo que en un coche. Ya que podrías haber matado a Manuel. No me digas eso que te están por la silla, Pues no pasa nada, es hacer responsable. Yo no me hago cargo de los actos que me han pasado ahora mismo. Yo le digo, ahí en ese momento cogí en ese semáforo y cogí y dije, Carles, ¡no me hago responsable de los actos que me han pasado ahora mismo! Si ve la aseguradora de alguien. Eso lo recoge. Me voy a ir preso. No, eso voy a hacer pipi, pero hijo de puta. El fin de semana pasado, ¿qué? Mano por la pared, ¿no? Nada, me. No, tocó. Vamos a remontarnos. No, el fin de semana pasado me tocó cajármela como un mono. ¿Sabes? Porque si no salía desesperado. Y el anterior también. El anterior. Me tocó cajármela como un mono. Porque, ¿puedes explicarnos aquí más o menos un fin de semana normal cómo es?
tuyo normal ninguno, vamos. No, de los, no, de estos dos últimos que estás depre, no, de los de hace cuatro. No, de los de hace un mes, ¿cómo, tío, pues, cómo eran los de hace un mes? Pues, sabiendo que la chica se toma sus pastillas. Sabiendo que la chica se toma sus pastillas, pues. Pero vamos, tú eres de que las tratas con amor, con cariño, sí, y con caricias, con suavidad sobre todo, ¿no? Yo soy ese tipo de persona que puedo estar muy loco, pero con que le digo barbaridades, pero que luego a la hora de la verdad a una mujer le tengo mucho respeto. Le tengo, eso siempre. Le tengo demasiado respeto, porque no son cosas que yo lo digo aquí y vengo así, que luego son así, pero coño, que no es algo que vayas presumiendo de eso, ¿sabes? De que tienes de desvalorada a la mujer, sino que yo, aunque creas que no le tengo respeto. Y ese tipo de cosas las tengo muy... Pero es que no sé, si hay que respetar a todo el mundo. Le tengo mucho respeto, pero cuando hay que partir... ¿Lo tienen? Y luego te vas bajado. Alimentación saludable. Nos vas a contar. O te vas a poner ahora con el móvil. Joder, tío, ¿qué quieres? Que conté todo, ¿no? Sí, ¿eso lo vas a subir luego? No, lo voy a ver. Y iré, haré cortes. Iré cortando, yo qué sé. Pues cuando está... ¿Lo subirás luego? No, ahora ya, Depende. ¿No lo subas a YouTube? Que no, luego no, todas las mujeres. Antes de hacer cualquier cosa, yo te lo enseñaré. ¿No lo subas a YouTube? Que luego todo lo que he dicho, lo ¿vale? Luego me buscan a mí la ruina todas las niñas. Te lo digo. No, pero tú al menos ahora tienes que decir que yo intento cambiar y voy a cambiar. Y así ya quedas como un campeón. No, no, ¿no vas a cambiar? No. Joder. Dicho y hecho, y dicho. Segundo fiesta básica. Alimentación saludable, desayuno, Jorge. Un desayuno típico, Jorge, ¿cómo es? Nada, un poquito de coñac, azúcar. No, venga, di el verdadero, el de todos los días. Azúcar con Nesquik. Vamos a ver, vaso así y hasta aquí. Azúcar con Nesquik. Azúcar con Nesquik, o sea, medio vaso, ¿no? Luego. Y hasta arriba, leche. Hasta arriba, leche. Y luego. Medio paquetito. Galleta, no, un paquete entero de galletas María. Un paquete entero. Y le vas metiendo entero, ¿eh? Vas cogiendo un cacho entero, lo metes. Pero y ya mojadito, ¡guam! Para adentro. Pero ¿y eso qué significa para una persona que tiene antecedentes familiares de diabetes, su padre, su tal, igual? Pues no pasa nada. En verano quiero ni hoy, ¿sabes? Viaje diabético. Te da un viaje diabético hasta que te lo digan. Mañana tranquilamente. Es un mundo, Carles. ¿Hacer ejercicio? Pues hacer ejercicio... Pues... ¿Hacéis? Bueno, pues tú haces poseo y cosas de esas. ¿Quién más hace? Aquí aquel hace pádel. ¿Tú qué haces, Nis? ¿Patinete eléctrico? ¿Yo? Sí, de ejercicio, ¿qué haces? Pues... levantamiento de fil. ¿Para arriba? Yo levantamiento de cama. Me levanto, me agacho, me lavo la cara y vuelvo. ¡Pam! Me lavo, toalla... Eso es lo que hago. Carlitos, ¿tú qué haces? De espalda. Yo, bici. ¿Bici? España. ¿Manuel? Nada, cojo la bici, juego a fútbol o algo, yo qué sé. Bueno. Levantamiento de pesitas. No hago nada. No. Yo muchas veces hago levantamiento. Yo muchas veces. Hago no, yo hasta día de hoy. Cabrito. Espera. Yo hasta día de hoy, cabrito, últimamente lo que hago es cargar a como recién. Esto lo tengo que cortar, esto no vale, hombre. Esto bueno, esperar un poco a que toque. Quedan a dos minutitos. Sigue grabando, pero. Sí. Pajarito, pajarito. Pajarito, pajarito. Pajarito, pajarito. Uy. Me voy a sacar al final. Hostia. Hostia. Ven. Mira, ven. Mira. ¿Qué es eso? Sí. Mira, ven, Denis. Que tiene tetas. ¿Qué es eso? Es marica, ¿no? No. Mira cómo se ríe. Mira cómo se ríe. Mira, mira. Sigue ahí ya. Madre. Thank you.